Hey hermosas, bienvenida nuevamente a mi canal. Ahora les traigo este look a que no adivinan de qué es. Sí, de la Independencia de México. Esta es una colaboración que estamos haciendo con mis amigas de Facebook y de sello. Estamos recreando un maquillaje por el 16 de septiembre, el día de México, del Grito de México, algo así. Pues yo soy salvadoreña y... pero quise hacer esta colaboración junto con ellas y también las invito a que hagan también, porque mi independencia es de mi país, es el 15 de septiembre, y espero pues que ustedes también hagan esta colaboración conmigo, ¿ok? También voy a hacer la colaboración del 15 de septiembre de mi país, un maquillaje, y espero ustedes también puedan hacerlo, ¿ok, chicas? Así que yo lo hice y ustedes quedan comprometidas a hacerlos, ¿ok? Ok, este es el look, quedó así. Espero y les guste. Y voy a empezar. Ok, voy a empezar poniendo lo que es mi lápiz blanco. Voy a estar poniendo este lápiz blanco de NYX. Este. Lo voy a estar poniendo en mi párpado. Y también lo voy a estar difuminando, pero también me lo voy a estar trayendo hasta el lado de arriba de mi ojo. Así, de esta forma. Y ahora voy a estar utilizando mi paleta de VH Cosmetic. Voy a estar utilizando esa y voy a estar utilizando esta paletilla de dos colores de New York Color, que es esta. Voy a estar utilizando este verde que está acá. Lo voy a estar colocando solo en la parte de la esquina de mi ojo. Lo voy a estar poniendo a toquecitos para que el color se vea un poco más intenso. Así. De esta forma, sí. Y ahora en la parte de acá en medio voy a estar poniendo a... un color blanco. Voy a estar poniendo este color blanco de mi paleta, este de acá. Primero voy a estar poniendo otro poquito de lápiz blanco para que el color se nos vea un poco más intenso. Y lo colocamos. Color blanco así. Espero y le guste este maquillaje a todas mis amigas mexicanas. Tengo muchas, muchas, muchas amigas mexicanas. Y ahora voy a estar poniendo en la parte de mi lagrimal, voy a estar colocando este rojo de mi paleta también. Es este. Voy a estar colocando, siempre voy a estar poniendo un poquito más de lo que es mi lápiz blanco para que mi color se vea, los colores se vean un poquito más intensos. Colocando el rojo. Este rojo es muy, 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 muy bonito. Me gusta mucho.
También voy a recrear el de mi país. Voy a hacer también el maquillaje de mi país, que es de El Salvador. Lo voy a hacer para todas mis amigas salvadoreñas también. Y voy a estarlo corriendo para el lagrimal también. Y lo voy a alargar un poquito más. Y para difuminar, para que no se nos vea esos cortes así, lo que voy a estar haciendo con mi paletita de difuminar, esta, voy a estar agarrando un colorcito café. Voy a estar agarrando un poquito de este café. Ups. De este. Solo para difuminar un poquito lo que son las orillas, pero muy poco. No voy a agarrar mucho. Solo voy a poner un poquito acá. Y eso es todo lo con lo que lo voy a hacer. No más. Limpio mi brocha. Y vuelvo a difuminar porque no quiero que se me marque mucho ese color. Colocando este color, que es como un colorcito blanco, este que es como para dar un poco de claridad. Lo voy a estar poniendo en todo mi párpado, en todo mi párpado, en todo mi hueso de la ceja, toda esta parte de acá donde no he puesto nada. Voy a estar poniendo esto para que ilumine un poquito lo que es mi ceja también. De esta forma. Voy a volver a retocar un poquito lo que son los colores, que me quedan muy bonitos. Así. Y ahora voy a estar delineando. Voy a estar delineando con este de Maybelline Master Precise, algo así, no sé. Bueno, este Maybelline es este. Vienen así. Y lo voy a estar delineando. Ok, luego de haber delineado ya mi ojo, como pueden ver, se me ha sobrado un pedazo aquí de lo que es que es todo sombra. Y voy a estar en ese pedazo de ahí, voy a estar poniendo esta sombra que es un poco más café, más verde, es esta, más os, una verde, un verde más oscuro. Este es de Maybelline Studio. Y lo voy a estar colocando en esa parte. Lo voy a estar colocando en esta parte de aquí solo para. Como pueden ver, este verde queda como con dos colores. Una puntita aquí de un color más, menos verde que el otro. Más o menos así. Y ahora voy a
a estar poniendo lo que es mi máscara de pestañas también. Y también voy a estar colocando lo que son mis pestañas postizas. Ok, luego de haber colocado ya mis pestañas postizas, voy a colocar un poquito de lápiz blanco también por el lado de abajo. Como pueden ver, se me pasó, pero puedo arreglar. Y ahora voy a estar colocando por el lado de abajo, voy a estar colocando un poco de sombra negra. Por el lado de adentro del ojo pueden colocar lápiz negro o lápiz blanco, como ustedes quieran. Yo voy a estar colocando lo que es el lápiz negro en mi ojo, en el lado de adentro. Así, y voy a estar colocando un poquito más de máscara de pestaña por el lado de afuera, debajo. Voy a estar colocando un poquito de corrector también, solo un poquito. Y voy a estar poniendo voy a estar poniendo rubor. El rubor que ustedes quieran poner. Y voy a estar poniendo de este lápiz labial, que es este rojo así. Y ya, chicas, esto ha sido todo. Espero y les guste. Espero y les haya gustado y ha sido de su agrado. Besos a todas. Bye. Bendiciones.